están? Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo vlog. Espero que se encuentren muy, muy bien. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Bueno, les mostré ayer, el lunes, fuimos a 11 con mi prima y ahí les grabé un poco, así que lo metí antes de la presentación, así que nada, eso. Fuimos a 11 a buscar un poco de cotillón que ella necesitaba comprar. Y yo al final no me compré los útiles escolares porque al final mi tía tiene un combo para vender de varios útiles y varias cosas que me gustó a un muy buen precio. Y nada, dije, ya está, le voy a comprar a ella y listo. Así que ahora en estos días tengo que ir a buscar los útiles esos. Y nada, gente, les quería contar y mostrar que al fin me llegó el maquillador. Estoy feliz, feliz de la vida porque está re lindo, me re encanta. Así que nada, ahora lo que tengo que hacer es, bueno, mostrárselos, obvio, y pasar todos los maquillajes. Bueno, todos los maquillajes no, porque tengo re poquitos. O sea que ahora estoy obligada a comprarme maquillajes porque quiero llenar el cajoncito. Bueno, nada, tengo que acomodar lo que tengo, lo poco que tengo acá y las cremas y nada de eso. Así que nada, gente, les voy a mostrar. Ok, amigos, vean qué lindo que está, me encanta, estoy enamorada, mal, me encanta. Vieron, le decía que era el chiquito porque los grandes son re largos. Y tienen un montón de cajones y yo por ahora no tengo tantos maquillajes, o sea, no tengo maquillajes como para llenar todos esos cajones. Y nada, vean, este cajoncito está bastante bien, re amplio. Obviamente es grande para las poquitas cosas que yo tengo, pero bueno, nada, esto me va a incentivar a que me compre maquillajes. Y nada, eso, gente, está, me encanta, me encanta. Ahora lo que tenemos que hacer es poner todo esto, pasarlo para acá. Y nada, ustedes me van a ayudar, así que nada, vamos a hacer eso a ver cómo queda. Tengo pensado poner todos los esmaltes. Yo igualmente tengo la cajita de esmaltes, que bueno, es donde yo tenía los esmaltes, pero ya no la quiero porque está fea. Es esta, les voy a mostrar. Los esmaltes en esta cajita. O sea, estaba re linda, estaba pintada linda, pero bueno, se arruinó toda, está re fea y no me gusta ponerlo ahí, así que nada. Yo tengo pensado poner los esmaltes así acá todos acostaditos, pero no sé cómo va a quedar, pero podía probar porque sí, acá quiero poner otras cosas, así que voy a poner los esmaltes acá. Gente, les voy a mostrar cómo acomodé las poquitas cosas que tengo. Las cremas y eso la dejé en la cajita esta porque no me gusta cómo quedaría uno al lado del otro ahí, no me gusta. Igualmente no probé porque capaz que me gusta, así que no sé, voy a ver después. Por ahora lo voy a dejar en la cajita ahí, que quede bien ahí, que no se me anden desparramando por acá. Bueno, le voy a abrir el cajón. Vean cómo quedaron los esmaltes, me gustaron. Sí, estos están medio chorongos, ya están re viejos. Bueno, puse así acostaditos. Obviamente lo quiero llenar. Nada, por acá puse los poquitos labiales que tengo. Mi rutina de skincare. Me falta el desmaquillante que se lo presté a mi mamá. Me lo tiene que devolver. Por acá puse las bases y los correctores. Y acá tengo rímel y estas dos sombras de... Dos sombras. Paletas no tengo porque no uso, pero igualmente me quiero comprar las paletas brillosas. Así que nada, por acá tengo el micrófono, un reloj, este cosito que acá tengo, unas cosas mías, esto, que no sé qué voy a poner ahí porque quedó vacío. Nada, gente, me encantó, me encantó. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Quedó o no quedó? Obviamente lo quiero llenar, o sea, acá quiero poner todo tipo de bases, corrector, sombras,
Me encanta, me encanta. Así nada, eso, gente, re feliz. Que nada, gente, eso. Ahora quiero poner algunos adornos en la pared esta, acá en el fondo. Igualmente me van a ver oscura ahora por el tema de que el espejo no tiene las luces, pero entre mañana y pasado cuando las compre, y quizás me van a ver más con más claridad y un poco mejor. Así que nada, por eso ahora ya me deben estar viendo oscura, aparte porque está... El día está horrible, horrible. Bueno, en realidad como me gusta a mí, porque a mí me encantan los días así, así que nada. El escritorio quedó para Brandon, al final él quería un escritorio también. Así que bueno, este le dejé para él. Y nada, él ahí abajo tiene sus juguetes. Y nada, acá tendría que poner las cosas de colegio, porque tendría que estudiar en el escritorio, se supone. Así que nada, gente, eso. Me voy a ir a acostar un ratito a ver alguna peli, a ver... Déjenme en los comentarios algunas series buenas que a ustedes les haya gustado. Porque ya terminé de ver las dos que estábamos viendo y como que no, ya no sé cuál poner. No sé. ¿Tienen alguna buena serie para recomendarme? Déjenmela en los comentarios. Obviamente las voy a mirar y les voy a decir qué onda, qué tal. Así que nada, gente, eso. Me voy a mirar un poco un rato de peli y nada. Hola gente, ¿cómo están? Aparezco por acá después de un buen rato largo, porque ya estamos de noche. Me puse esta camiseta toda feucha, porque me voy a teñir el pelo, y está rotita también. Y también me estoy muriendo de frío mal, así que nada, quiero hacer esto rápido porque me estoy muriendo del frío. Y nada, me voy a teñir el pelo, no tengo cepillo, lo voy a hacer con los guantes y nada, vamos a ver qué onda, nunca me teñí sola, a ver, pero bueno, vamos a probar a ver qué onda, no sé ni cómo se separa el pelo, nada de eso, pero vi un tutorial en YouTube y vi que todos empiezan de la raíz, así que nada, vamos a ver qué onda, si puedo teñirme sola o voy a tener que pedir ayuda. Porque las veces que me teñí con el cepillo y no me teñí yo. Así que esta es la primera vez que me voy a teñir sola. Y sin cepillo encima. Siempre me teñí de negro, negro azulado. Bueno, ahora cuestión que hace ya va a ser un año que no me tiño, ya lo conté. Por eso está todo así, sin color, re feo. Porque me quería hacer unas mechitas que con mi color no me agarraba. Así que nada, eso. Como todavía no me las puedo hacer, dije ya fue, me voy a teñir aunque sea de un chocolate para no tener este color asqueroso que lo odio, no me gusta. Así que nada, voy a probar qué onda el color chocolate, yo ya tengo acá la mezcla y nada, empecemos. Me voy a poner un poco de crema acá en la cara porque seguramente me voy a manchar toda. Así que nada, vamos a ver esta qué onda. Ya estamos mal porque ya me manché el pantalón. Ya tengo los... Todavía no empecé a teñirme, pero ya tengo los dedos manchados. Vamos a ver. Estoy segura de que voy a quedar toda manchada. Todavía no compré los foquitos del espejo, por eso seguramente me ven oscura. Así que nada, eso también. Decí que tengo el aro, porque acá hay una oscuridad total. Bueno, listo. No sé por qué me pongo acá. Bueno, vamos a separar el... Bueno, me hice un rodete y voy a empezar a teñirme por acá, hasta acá atrás, lo de las raíces. Porque por lo que vi se arranca por las raíces, así que... Bueno, gente, ya empecé, me pasé un poco por acá. No sé si está bien lo que estoy haciendo, pero... Vamos a suponer que sí. Quede bien chocolate, aunque no me gusta el chocolate, pero bueno, es para no volver al negro y para no tener este color horrible.
empecé seguido. No, voy a empezar así. Y fue. No sé si me irá a quedar o qué, pero... Encima soy más boluda yo. No fui capaz de cambiarme el jean que es re clarito. Y me llega a caer una mancha de esta tintura y chau, no sale más. Bueno, creo que las dos secciones de abajo ya están. Así que vamos a seguir. Voy re mal porque no me estoy poniendo en las raíces. Bueno, vamos a ver. Creo que no sé si me va a llegar la tintura. Me voy a cansar. No, ya no me queda nada de tintura. Así que voy a hacer lo posible para llegar. Igual me queda esta partecita nomás. Vamos a tratar de. Llegar. Ok, gente, así voy quedando. No me alcanzó la tintura. En realidad llegué a cubrir todo, pero no a empaparlo como tiene que estar. Pero bueno, así que nada, eso. Me voy a poner, me voy a hacer el rodetito. Me voy a poner una bolsa y nos vemos en un cachito con el resultado. Gente, aparezco por acá con el pelo ya teñido, planchado y divino. Pero no, no. Gente, no me quedó la teñida, fue al pedo, no me agarró de las raíces hasta acá y de acá para abajo no me agarró nada. Yo supongo que es porque no me alcanzó la tintura y porque sentí que acá en el largo no estaba bien empapado de tintura, así que nada, capaz que es por eso. Y sigo teniendo el mismo color oxidado, como le digo yo, así que nada, horrible, nada. Voy a probar esta semana volverme a teñir y si no me agarra, ya fue. Mi pelo me está haciendo renegar un montón, así que déjenme en los comentarios alguna recomendación para mejorar mi pelo, por favor, gente, que está muy horrible, pajoso y no sé, algún tratamiento, algo que me recomienden, las voy a leer, lo voy a probar, así que nada. Me lo voy a cortar por acá y nos vemos porque me está cansando y es horrible, no puedo tener el pelo lacio porque tengo el pelo horrible. Y una mujer tiene que tener el pelo lindo para sentirse linda, o sea, yo tengo el pelo feo y me siento re fea. Así que nada, gente, voy a cerrar este vlog acá. Si llegaste hasta acá, déjame en los comentarios emojis de corazones para saber que llegaste hasta acá. Y nada, gente, nos estamos viendo estos días que tengo que subir videos a full. Y nada, gente, gracias por llegar hasta el final de mi video. Nos vemos en el próximo. Nos vemos. Bye, bye.